casanare. Casanare me dio crianza, arau, camina cimiento, ya no como él, no conozco ninguno en el universo. Nunca los cambio por nada ni por el mundo moderno. Allí se vive intranquilo y a muchas cosas sujeto, en cambio en mi llano lindo somos libres como el viento. Completos, pero de un corazón noble, quiere y ama con respeto. A las buenas somos buenos, malos si nos buscan pleito. Llanero rabulla un cuatro, al bordón le da un lamento. Repique el capacho fino, canta un pasaje realengo. Suelta un verso tramoleado, al joropo le da un eco. El llanero no se aflige ni que vengan malos tiempos. Tiempo malo, buena cara, costumbre de nuestros ancestros. El llanero es parrandero, gasta plata por supuesto. El llanero no conoce vicios malos. Donde un cordero altanero pide los tres instrumentos, arpa vieja, vagabunda en el hombro.
gratitud infinita para con nuestro Señor de los milagros que nos permite estar en esta noche transmitiendo el gran festival Llanero de Villavicencio en el año 2020. Muy agradecidos a todos los que están pendientes de esta transmisión a través de todas las páginas Facebook Live de la administración municipal y de las cuentas nuestras de cada uno de ustedes. Infinito agradecimiento por la invitación al señor alcalde Harman, a su equipo de trabajo, el Instituto de Turismo Municipal, doctora Magnolia, un agradecimiento infinito a todo ese equipo de trabajo que se ha esforzado tanto por realizar este evento de esta manera que nos tocó este año. Y sin duda alguna agradecer infinitamente a la gobernación del Meta que se ha vinculado esta noche con los artistas para continuar el desarrollo de este evento. Doctor Juan Guillermo Zuluaga, agradecido infinitamente por hacer partícipe a Carlos Rico de este evento y a la dirección de turismo departamental, a turismo departamental que también se está haciendo presente. Un agradecimiento infinito a ellos y sobre todo a ustedes, los pocos que nos encontramos en esta noche aquí, por las circunstancias que ya todos conocemos. Pero vine fue a cantarles y esto dice: una canción que grabé hace 3 años que se ha metido en el corazón de la gente. No te tengo fe. Y tiene anotado que me diste con los pies.
todo esto conao, le saco unos tres ruanazos pa' que bote lo acorriao. Pasó un águila volando por el relé de un quemao y se llevó entre su carras un cascabel chamuscao. Un cascabel chamuscao. Llegando al moricharralo, pasé por el matapalo que tiene un tronco abrazao. Hay rastro donde se rasca un marrame barrialao. Debe ser un capombardo, un berraco encolmillao. Quiero darle un saludo muy especial en esta noche a una persona que nos acompaña durante estos tres días de festival, que es una persona muy importante para el país y que nos acompañe en este evento tan bonito, a la doctora María Jimena Duzán. Un abrazo impresionante al maestro Acevedo, un saludo muy cordial a mi compadre Eduardo Libreros, que ha estado ahí todo el tiempo pendiente, y a John Harvey, que es el guía en Villavicencio en estos tres días. ¿Cómo se ha portado, Jimenita? Regular, regular. Bueno, importantísimo. Mis amigos, esperando que esta situación que ha golpeado tan duro a todo este gremio nuestro, que vivimos del espectáculo público, que no es pequeño, es un gremio muy gigante, vuelve a reactivarse este país y podamos disfrutar un poco más de el joropo y de la música en los festivales y en los eventos donde se pueda parrandear como estamos acostumbrados. Maestro Nelson Acevedo, cuando quiera, yo quiero. Padre de mi otro trago, ya se acerca la mañana, ¿cómo sacarla del pecho si está sembrada en mi alma? Entre botella y botella, hoy lleva cuatro semanas, mientras más tomo el guayabo, te reverdece en su rama. Tomaste esta decisión, eres una negra sana, que Dios te dé lo mejor.
botiquín de la esquina. Me dice el dueño, tiene la puerta cerrada, si todos los días le pido, porque entonces no me paga, ya nadie me da trabajo. Me cae al pecho la barba, ayer se murió el barbero, el que gratis me afeitaba. Escuche mis palabras. ¡Dale, Nelson Acevedo! Aquí estoy solito y triste, bajo la sombra un guamacho, mujer traidora, porque desde que te fuiste no he vuelto a llegar al rancho, donde los recuerdos tuyos pisotearon y que mi cuerpo y mi fada se los trague la sabana en este llano tan gacho. ¡Eva! Por ahí me acaban de informar que nuestro alcalde no vino, pero está conectado. Alcalde Luis Felipe Harman, saludo especial, gracias por echarse al hombro semejante evento y de la manera que nos tocó o que le tocó a usted como primera autoridad de Villavicencio. Felicitaciones por apoyar a los artistas, como lo está haciendo, de alargar el evento hasta que se cumplan todas las actividades. Felicitaciones. Caramba, somos poquitos, pero el alma que le ponemos no tiene nombre, eso sí, se lo garantizo. Después de una inactividad de 8 meses, nos volvemos a subir a una tarima de un gran espectáculo y la verdad que casi siente uno los nervios de la primera vez que sube a un espectáculo, a una tarima grande. Esto nos hace reflexionar y empezamos a pensar como en nuevas propuestas para iniciar nuevamente. Y yo creo que a partir del otro año, no sé de cuándo el otro año, que se normalice la cuestión, tendremos que ponerle más corazón y más empeño para lograr encaramar esta cultura nuestra en el altar más alto que podamos. Así que con mucho respeto a los
Asistentes, quiero que me le den un aplauso al Joropo, que es el dueño y señor del llano. Y dice... Saludos a los que están conectados de todas partes del mundo. El llano colombiano, venezolano y de las fronteras más lejanas. Saludo especial para todos. Por enamorado, Jimena, escúchela. Me despidieron del alto supuestamente por un error laboral, sin importar que llevaba un largo tiempo trabajando de mensual. Estas son las injusticias que los patrones hacen con el personal. Solo porque tienen real, por haberme enamorado de la hija del caporal, me botaron del trabajo y me trataron muy mal. Más de eso me amenazaron, si regresaba a cobrar, que me fuera y evitara una tragedia fatal. El día que me despidieron parecía el juicio final. Me chinchorro en un costal. La mugrosa cocinera se convirtió en mi rival. Y ese día pa' que me fuera me sirvió el café con sal. ¡Póngale el alma! ¡Dixon Archila!
gobierno no cumple. Mi política es cantar y hacer lo que me resulte. Me gusta escuchar un coplero que cante y no se trabuque, que pague un grito atronado y el cuerpo se me espeluque. Soy el amigo del perro con la sarna y el noche. Siempre mama por detrás el becerro blanco y suste. Me gusta cargar la plata para la que más se vea ulte, pa' que las viejas me quieran y las muchachas me busquen. Noche me deje terminarla. Por ahí anda. La persona que está encargada de todo nuestro trabajo detrás del espectáculo nuestro, de los muchachos, trabaja allá, junto con nosotros en nuestro equipo de los Cimarroneros. Pero les contaba aquella noche que ella no le gusta cuando yo canto esta canción porque todo el mundo me la señala. Dixon. Soy como un caribe pinche que muerdo al que se me hace.
bueno y sano le voy a poner la mano así después me revuelque. Porque un gallo es buena cría si ya está en la agonía, pega sus tiros de suerte. Ahora voy a criticarle a unos compleros fachosos para que el rollo se complete. Hijo de esta misma tierra, igual a mí de Campeche. Y suben un escenario con un raro vestuario y miles de morisquetes. Si un artista debe ser humilde, sincero y franco para que la gente lo aprecie. Cuando se prende un bochinche, soy como un caribe pinche que muerdo al que se me acerca. Me acaban de dar una recomendación muy importante, y es que aprovechando que en esta transmisión pues nos están viendo el mundo entero, es recomendarles a Villavicencio, enamórate de Villavicencio, y al departamento del Meta con unos lujos turísticos que tiene este departamento que merece que todos los extranjeros, las personas de otras partes de nuestro país lo visiten. Les recomiendo al Meta y a Villavicencio como su próximo destino turístico. Los esperamos por acá para atenderlos con arpa, cuatro y maracas. Y dice... Esta canción fue una canción que se me quedó con un excelente videoclip realizado en una de las bellezas de nuestro país, en el lago Calima, en la serranía del Darién. Y preciso cuando empezábamos, maestro Acevedo, a hacer la gran promoción de esta canción, nos llegó el decreto de confinamiento y se nos quedó con mucho por trabajar. Aún así, en nuestro canal de YouTube es una canción que tiene muchas visualizaciones y la quiero retomar para promocionarla nuevamente. Se titula El que se moría por ti. Por tus amores, solo por verte feliz. El mismo tipo que canciones te cantaba al frente de tu ventana, alegrando tus mañanas para hacerte sonreír. Yo soy el mismo que te regalaba flores, chocolate de sabor. Derretió por tus amores, solo por verte feliz. El mismo tipo que canciones te cantaba al frente de tu ventana, alegrando tus mañanas hacerte sonreír. Pero se acabó, y no son cuentos, lo digo porque lo vi. Cuando a mi flor llegaba otro colibrí, y mis amores tuvieron que sucumbir. No hay chocolates, no hay flores, no hay nada, todo lo perdí. Porque no dijiste que con el tiempo te ibas a portar así, de habérmelo dicho y yo no estuviera aquí. Brindar porque yo era el que se moría por ti. Salud, brindemos por ella. Salud, brindemos por ti. Salud, que no quede huella cuando te vayas de aquí. Salud, olvidas las penas. Salud, brindemos por mí. Salud, porque antes yo era el que se moría por ti. Ay, Dios mío.
dura para siempre, porque siempre hay un desliz. José José, que es un artista de fama, dice el amor acá. La vida no vale nada, es otra canción de hoy. Pero se acabó el gran amor que con firmeza te di. No te preocupes por el tiempo que perdí, pues mi ganancia es todo lo que aprendí. Y a pesar de mi despecho te deseo que seas feliz. ¿Por qué no dijiste que con el tiempo te ibas a portar así? Si haberme lo dicho y yo no estuviera aquí. Triste el comando con ganas de repetir y brindar porque yo era el que se moría por ti. Salud, brindemos por ella. Salud, brindemos por ti. Salud, que no quede huella cuando te vayas de aquí. Salud, olvidar las penas. Salud, brindemos por mí. Salud, porque antes yo era el que se moría por ti. Me quiero despedir con una canción. Les voy a contar un poquito la historia. Después de 3 meses de confinamiento aquí en la ciudad, decidí viajar al Hato La Maporita, donde un gran amigo mío, porque ya estaba aburrido de estar encerrado en casa. Llegué al Hato La Maporita, a los 2 días salí para la sabana en los lomos de un caballo y me puse a pensar qué sería de mi vida, cómo mantuviera yo mi familia si yo no fuera cantante. Y a la conclusión que llegué, lo expreso en esta canción que se titula así: si yo no fuera cantante, fuera el encargado de una. Y dice: ¡gracias!
maestro José Archila. De Barinas está Barinas, Dixon Archila. Fuerte, fuerte.